nombre es María del Castillo Rendón y soy docente de tiempo completo en la Facultad de Medicina. Además, soy la jefa de morfológica de esta Universidad Veracruzana, Campus Veracruz. Y mi interés por exponer este día es acerca de la región del cuello. Vamos a encontrar que el paciente lo vamos a colocar en la posición en el púbito dorsal y con los hombros, con la cabeza y el cuello hiperextendidos para un mejor acceso de la región. Posteriormente vamos a colocar una tabla para permitirnos más hiperextensión de la misma región. Y una vez que hemos colocado a nuestro paciente en esta misma situación, vamos a proceder a incidir para poder elevar los colgajos correspondientes de la región cervical. Como ya dijimos, el cuello pues es un tubo que conecta la cabeza con el tronco y que está cubierto por diferentes estructuras que mantienen diferentes órganos que pertenecen a diferentes regiones, a diferentes sistemas y que van a formar la región, pero a la vez que están unidos, están separados por estructuras que van a evitar la diseminación de infecciones, de hematomas, y también, ¿por qué no?, de cáncer, ¿verdad?, en sus etapas iniciales, y también poder entender el curso que llevarán ellos a través de su curso normal, que van a llevar a través de sus afluentes venosos o del curso que van a llevar los linfáticos hacia determinadas regiones.